¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 11 de la mañana con 40 minutos en una jornada de ayer con muchísima actividad aquí en la Cámara de Diputados, básicamente por el rechazo al DNU con fondos reservados para inteligencia, pero con la presencia del ministro de Defensa, el ministro Petri, con él estamos enseguida, pero antes saludo a mis compañeras y compañeros que hemos estado todos trabajando mucho, pero particularmente ella, Carolina Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? Bien, bueno, no, ambos trabajamos muchísimo con mi compañero cantando. Estamos con las repercusiones, ¿no?, de la sesión del día de ayer, donde la oposición alcanzó, Pato, más de 2/3 de los votos para rechazar el DNU que asignó 100 mil millones de pesos en fondos reservados al área de inteligencia. 156 votos, Pato, a favor de rechazar este decreto. Ahora resta el Senado, que hoy sesiona, pero con otros temas, no va a entrar este decreto en cuestión. Y justamente, hablando de la Cámara Alta, ya inició la sesión allí, donde se van a tratar dos temas también de alto voltaje. Por un lado, el tema jubilaciones, Pato, donde la oposición tiene los votos para aprobar la media sanción de diputados y que salga finalmente la ley que Milei amenaza con vetar. Y por otra parte, Pato, el tema dietas también se va a tratar el día de hoy en el Senado a raíz del último aumento que se dio el día lunes que alcanza a los senadores. También vamos a ver qué sucede con ese tema. Bueno, cantando, si tiene que hacer una agenda, las dos o tres cuestiones más importantes de ayer, que fue el resultado, el comportamiento del PRO, la nota de Macri, el voto radical, ¿con qué se queda usted ahora? No, creo que el comportamiento del PRO era algo que hace por lo menos un par de días no estaba previsto. Claro. De hecho, no era parte del conteo de quienes convocaban a esta sesión, y la semana pasada habían tenido que posponerla por lo menos 7 días, y terminó siendo decisivo porque un grupo de diputados del PRO ayudó con el quórum. Cuando quizá hubiera habido quórum igual, porque faltaban 10, 15 minutos, pero lo cierto es que se preocuparon por iniciar la sesión y después un grupo más grande, 20 diputados del PRO, votaron a favor, y es algo que el gobierno hoy, que tenía ya problemas para sostener su alianza con la UCR, empezó a tener algunos inconvenientes para manejar el voto PRO, y esto me parece que se va a tornar bastante más complejo cuando se debata el presupuesto, ¿no? Efectivamente. Bueno, quedan 18 minutos para el mediodía, lo habíamos señalado. La palabra del ministro de Defensa, que estuvo también acá en comisión en Diputados. A ver, Luis Petri. Que las Fuerzas Armadas en dos supuestos tomasen intervención en materia y en operaciones de seguridad interior. Uno es a partir de la convocatoria del Comité de Crisis, a requerimiento del Comité de Crisis, en la hipótesis que establece el artículo 27. Esa intervención es la intervención más leve y se trata de la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de apoyo y a partir de allí la posibilidad de colaborar y contribuir con ingenieros, con veterinarios, en transporte, en logística y en comunicaciones a requerimiento de ese comité de crisis que establece el artículo 13, por otro lado, de la propia ley. Esa sería la intervención mínima que ya prevé la Ley de Seguridad Interior. Y por otro lado teníamos quizás la intervención más extrema, que era la posibilidad de la actuación de las Fuerzas Armadas cuando fuesen superadas las Fuerzas de Seguridad en ocasión y con motivo del estado de sitio, con algunas limitaciones. Esto es, nuestras Fuerzas Armadas no podían capacitarse, ejercitarse ni equiparse para ese tipo de situaciones extremas. A partir de estos dos supuestos, es necesario mencionar que hay otro tipo de intervenciones de nuestras Fuerzas Armadas en ocasión o con motivo de operaciones de seguridad interior que no se limitan exclusiva o excluyentemente a los supuestos previstos por la Ley de Seguridad Interior. Pensemos, por ejemplo, lo que ocurre en el acto más importante y más trascendente de la vida democrática de los argentinos, que es el momento de las elecciones y donde son nuestras Fuerzas Armadas las que controlan en cada uno de los colegios en todo el territorio nacional para garantizar
la normalidad del comicio, pero también intervienen cuando ejercen el control y la custodia de nuestro espacio aéreo a través de la Fuerza Aérea Argentina. Y a partir de allí surge la necesaria discusión respecto de las posibilidades de que nuestras Fuerzas Armadas puedan intervenir en operaciones de seguridad interior y si eventualmente existe algún tipo de reparo constitucional para que ello suceda, o si por el contrario las limitaciones y restricciones de nuestras Fuerzas Armadas para la realización de operaciones de seguridad interior surgen de este Congreso, y en función de eso, ¿cuál va a ser el rol o cuál es el rol que el Congreso pretende asignarles a las Fuerzas Armadas en el siglo XXI y teniendo en cuenta los nuevos desafíos para la defensa? Y particularmente me quiero referir a uno que es el objeto del proyecto que nosotros estamos presentando desde el Poder Ejecutivo, y se trata de las amenazas asimétricas o eventualmente de las amenazas terroristas. Estamos presentando esta hipótesis de accionar intermedio, pensando en los argentinos, pensando en las amenazas asimétricas, pensando en que nuestra ley de defensa, a la hora de establecer el carácter de las agresiones, las definió por su externalidad. Esto es, hablaba de amenazas de origen externo. Fue un decreto que, sin lugar a dudas, desvió el espíritu de la ley, contrariando la disposición del artículo 99, inciso segundo, de la Constitución, el que definió, el decreto 727 del año 2006, el que limitó, definió y restringió el accionar de nuestras Fuerzas Armadas, no ya a la hipótesis de la amenaza de origen externo, sino que agregó a esa amenaza de origen externo la necesidad de que el sujeto fuese otro Estado. Bueno, faltan apenas 13 minutos para el mediodía. Vamos a estar enseguida viendo básicamente lo que pasó ayer con los votos de los distintos bloques, donde había votos previsibles, esto es Unión por la Patria, la izquierda, que iban a rechazar el DNU, pero se miraba también, o se iba a mirar lo que pasaba dentro del Encuentro Federal, sí, cuántos acompañaban, sí, lo que pasaba con el radicalismo, que decían, che, necesitamos por lo menos 15 y fueron 24. Pero bueno, a ver, Carolina Ramos, bueno, ¿qué es lo que podemos detallando? No sé si finalmente tenemos las placas o... Si no, lo vamos contando. Dale, perfecto. A ver, cuando aparezcan las placas están, y si no, lo contamos. Perfecto. Sí, ahí está. Mirá, bien, ahí perfecto. Vamos rápidamente a hacer un pantallazo. Dale. Por cómo votó cada bloque. Recordemos, el DNU recibió 156 votos a favor del rechazo, 52 votos en contra, 6 abstenciones y 42 ausentes. Los ausentes también marcan algo, ¿no? Digo, diputados que de alguna manera toman distancia del tema. Claro. Muchos ausentes, exactamente. Por eso llegó los 2/3 también. Exactamente, ¿no? Eso facilitó la obtención de más de 2/3 en este caso para rechazar este decreto que asignó en fondos reservados 100.000 millones de pesos a la CIDE. Y hay que decir esto, el 80% de estos fondos ya fueron devengados y pagados. Esto es algo que la coalición cívica viene haciendo un seguimiento, con lo cual, cuando sí, se termine de voltear, si es que eso sucede en el Senado, bueno, esos fondos ya están pagados. Ya es tarde, está bien. Según la visión de la coalición cívica, si se declarase de nulidad absoluta, podrían devolverse esos fondos, pero no es lo que pasó porque ayer no se pudo tratar la nulidad. Para mí, más allá de los fondos, que la verdad que no es poca plata, pero sí, el gran dato es que el gobierno sufre una derrota. Absolutamente. Ese es el gran dato. Es, ¿no?, una nueva, sí, demostración de fuerza. Sí. Una semana después de haber aprobado el presupuesto universitario, claro, Pato, por parte de la oposición. Vamos con la próxima placa y repasemos Unión por la Patria, que tiene 99 diputados, de los cuales 89 votaron a favor de rechazar el decreto, ninguno negativo y 10 ausentes, entre los cuales estuvo, por ejemplo, el exgobernador Bordet de Entre Ríos. Mirá vos. Acá había especulaciones respecto de qué podían hacer los diputados de provincias como Catamarca, que finalmente se alinearon, ¿no?, al resto del bloque, se abroqueló la bancada de Germán Martínez
para rechazar este decreto. No había temas económicos concretos como la ley base, por ejemplo, ¿no? ¿Te acordás cuando Catamarca acompañó en algún momento? Claro, sí, claro, habían acompañado el RIGI. Acá no había plata para exactamente, para discutir, sí. Sin embargo, en esta oportunidad mantuvieron la unidad. Vamos a la próxima placa. Igual aclaremos que las ausencias valen tanto como haber votado en contra, ¿no? Porque necesitabas quórum, necesitabas tener la mayoría. El tema es que después, obviamente, el apoyo del PRO engrosó los números. No, por supuesto. 10 ausentes, además, es un número importante, ¿no? Muy importante. Bien, vamos con la UCR. 34 integrantes, de los cuales 22 votaron a favor. Más de la mitad, 8 negativos, que fueron Arjol, Campero, Servi, Nieri, Picat, Reyes, Tournier y Berazay. Fueron los votos en contra de rechazar el DNU. Y hubo también 4 ausentes, entre ellos Rodrigo de Loredo, que estaba de viaje junto con otros legisladores, uno de los cuales fue Cristian Ritondo. Un viaje programado hace meses. Y estaba Mayra Mendoza también. Claro, Mayra Mendoza, estuvo Juan Schiaretti, multipartidario, la comitiva que viajó a Estados Unidos. Estaba programado de antemano, así que de Loredo, de todos modos, no se esperaba su presencia y tampoco acompañamiento. Pero bueno, es contrafáctico porque no estuvo. En el PRO, que como decía Mauricio, sí fue la sorpresa después de que Macri reuniera en un Zoom a la cúpula, ¿no?, del partido y aleccionara el voto en contra del DNU. Bueno, de los 37 diputados del PRO, hubo 20 afirmativos a favor de rechazar el decreto, entre ellos, por ejemplo, Silvia Lospenato, María Eugenia Vidal, y hubo, a su vez, 4 negativos que fueron... Arabia, perdón. Claro, 3 diputados de las filas bullrichistas, sí, ¿no?, que son Arabia, Laura Rodríguez Machado de Córdoba y Patricia Vázquez, a los cuales se sumó también Aníbal Tortorielo. Esos fueron los 4 negativos. Arabia dice que en la reunión de bloque del día anterior se había decidido no dar quórum y que la decisión que se tomó finalmente rompe un poco ese acuerdo que había habido el día anterior. Eso es lo que sostiene Arabia. Después Macri, como te digo, reúne a la cúpula y termina fomentando esto y saca un comunicado explicando esto no es el cambio. ¿No? Una consulta para lo que pasó ayer y para lo que viene, digo, como estrategia y para ver lo que va a pasar en este Congreso. Si el oficialismo tiene estas diferencias con Encuentro Federal y el oficialismo tiene estos también elementos distintivos con lo que es el PRO, que hasta hace poco acompañaba, digo, para el oficialismo la política de acuerdo se le complica mucho, me parece, ¿no? Si digo, no tenés cerrado algunas cuestiones con Pichetto y tampoco con Macri, bueno, lo que viene es complejo. Sí, es la primera vez, si no me equivoco, que el PRO se divide. Hasta ahora venían votando unánimemente con el gobierno. Es la primera vez donde se marca una diferencia muy clara y en un tema muy sensible. Hubo 2 abstenciones, Pato, que fueron las de Silvana Giudici y Fernando Iglesias, otros 2 diputados que... Sí. Se los ubica en las filas burrichistas, también abstenciones. Y hubo también 15 ausentes, te los nombro rápidamente: Ahmechet, Bachey, Baldassi, Bianchetti, Capozzi, Lombardi, que había estado presente en algún momento de la sesión, no votó, Maquieira, Milman, Núñez, Quirós y Ritondo, que, como te dije antes, estaba de viaje. Bien, vamos a Encuentro Federal, el bloque de Miguel Pichetto, que de alguna manera motorizó la sesión. A través del diputado Nicolás Massot. Acá hubo, de los 16 diputados, 13 votos afirmativos, ninguno negativo y 3 sugestivas ausencias, que fueron las de 3 cordobeses: Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres y Ignacio García Aresca. Gutiérrez había sido uno de los convocantes de la sesión. Exacto. García Aresca estaba de viaje, Gutiérrez y Torres tenían previsto asistir. Esto cambió en las últimas horas previas a la sesión. Hubo un pedido por parte del gobernador Yallora de que no bajaran. Puntualmente Torres estaba muy convencida de bajar. Finalmente no sucedió. No estuvieron en ningún momento de la sesión. Importante rol de gobernadores, lo vamos a ver también más adelante. Vamos a la próxima placa. 3 bloques que votaron unánimemente a favor de rechazar. Coalición Cívica claramente en columna en este tema. También el Frente de Izquierda y el bloque de Carolina Píparo, Buenos Aires Libre. Vamos a ver a La Libertad Avanza ahora en la próxima placa. 38 diputados, de los cuales hubo 33 negativos, 4 ausentes, que fueron D'Alessandro, Arancibia Rodríguez, González y Pauli,
y Martín Menem, que también integra el bloque, obviamente no vota, salvo en caso de empate, que no fue la ocasión. Vamos a la próxima placa, que es la anteúltima. Bloque Independencia, que es el de los tucumanos, también votando junto con La Libertad Avanza, 3 de 3 negativos. El MID de Oscar Sago. Que el MID, Sago había estado en el momento que se estaba conformando el quórum, pero no dio quórum, pero sí estaba en el recinto. Y Producción y Trabajo, que son los dos sanjuaninos, hubo uno negativo y uno ausente. Y vamos a la última placa, que es la de Innovación Federal. Y acá un juego muy fuerte de gobernadores, de tres gobernadores puntualmente, que son Beretilnek de Río Negro, Sáenz de Salta y... se me hizo una laguna. Río Negro, Misiones. Misiones. Salta. Hugo Pasalacua, exactamente. Tres gobernadores forzando abstenciones y ausencias, ¿no? Misiones, todos los integrantes de Misiones abstuvieron. Y en el caso de Salta y Río Negro, cuatro ausentes. Después tenés también ausentes de parte del MPN, los dos de Santa Cruz, Pato, y Omodeo del bloque Creo. Así fue la votación del día de ayer, donde se rechazó, reiteramos, el DNU de la CIDE. Bueno, todos los detalles con ella, con Caro Ramos, que si la dejamos sigue hablando 10 minutos más. Pero Ramos, muchísimas gracias. Señor Cantando, nos estamos viendo en cualquier momento, ¿no? Muchas gracias. Por nuestra parte tenemos que terminar acá. Enseguida la continuidad de DTV. Nada más. Gracias. Buenos días.